Bueno, ¿cómo va la cosa? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Luchándola? Mirá, chocolate. ¡Qué memoria! Ah. Muy buenos días, señoras y señores. Voy a permitirme robarles 2 minutos de su amable atención, en este caso para ofrecerles un producto de extrema calidad, pero básicamente súper importante para vuestro uso diario. Se trata nada más ni nada menos que de un set increíble que contiene 12 rollos de hilo de coser de varios colores, ahora que se viene el otoño, varios colores para la felicidad. Tiene un dedal increíble de acero indestructible, entre otras cosas. Este set sale 10 pesos, pero en este caso y a manera de oferta, a ustedes se los voy a vender solo por 3 pesitos. Increíble, señora, pero es verdad. Por tan solo 3 pesitos, ustedes podrán adquirir el famoso Cosetuti que los sacará de cualquier apuro. Muy bien, ahí estoy con vos. Servite que lo disfrutes. Acepto billetes, cheques y euros. Bueno, realmente quiero agradecerles de corazón a todos ustedes por haberme bancado estos minutos y por haberme comprado, la verdad, un éxito, este bondi. Así que... Me voy a tomar 2 segundos más, ¿Les parece bien? Solamente 2 segundos. En esta oportunidad les voy a vender algo que no van a conseguir en ningún lado. Sí, sí, totalmente. Les voy a vender un sueño. Sí, 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 sí. Escucharon bien, Escuchaste bien. Un sueño, ¿ok? Así que no busquen sus billeteras. Esto no tiene, digamos, valor monetario. Solo tienen que pensar durante 10 segundos lo que más anhelen en sus vidas. ¿Les parece bien? Hablo de esos sueños que se desean con el alma, con el corazón. Sí, señoras y señores, 10 segundos, tan solo 10 segundos y este sueño a lo mejor se cumple. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por haberme prestado su amable atención. Nos reencontramos próximamente, que tengan un muy buen viaje. Gracias. Gracias, Master. La abuela más linda del mundo. La abuela más linda del mundo. La abuela más linda del mundo te estaba esperando. Oh, y otra cosa, la abuela más linda del mundo compró bizcochitos. Vamos. ¿Y cómo te fue hoy, nene? Bien, la verdad bien. Vendí todo. A mí me fue bien. No sé a la gente si le va bien, cada vez le va peor, me parece. No doy más. Cada vez que me bajo de los colectivos me siento más amargado. Me siento como... Tendría que estar re contento que vendí un montón y sin embargo, o sea, a mí me deja con una sensación de tristeza. Y no, es que a la gente no le va bien. Están cada día más apagados, más grises. La gente está cada vez más fría. Como si hubiesen perdido las ganas, no sé, la magia. Sí, la verdad que sí. Están metidos todo el santo día con el bicho ese de los mensajitos. Bueno, me voy a refrescar un poquito. ¿Y? ¿Vendiste algún sueño? ¿Sabes que sí? Va, no sé, qué sé yo, la verdad. La verdad, te soy sincero, lo dudé al principio, pero igual había como una energía especial en el colectivo, ¿viste? Como que eso medio me empujó a hacerlo, ¿entendés? Es que vos también tenés que sentirlo. Sí, más vale. No, le puse todo. Pasa que no sé, como que... Parece que me falló la intuición. Vamos, che. Que no se diga, ¿dónde está el Pedrito que yo conocía? No sé, abuela, qué sé yo. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel. Te va a sonar un poco extraño esto que te voy a decir. Yo busqué tu dirección en la empresa de colectivos. Sí. Ellos me la pasaron. ¿Te acordás de mí? No, la verdad que no. No, obvio que no. No, yo estaba esta mañana en un colectivo donde vos estabas vendiendo y en un momento vos nos hiciste como un chiste, una broma de que nos ibas a vender un sueño. Ya sé que es una locura esto que te estoy diciendo, pero yo en ese momento estaba como desesperado, estaba muy angustiado, estaba ahí sentado. Yo me estoy separando de mi mujer y la verdad es que no quiero porque la amo. Y cuando vos dijiste lo del sueño, yo cerré los ojos bien fuerte y pensé que no quería perder a mi familia. Cuando llegué a mi casa, mi mujer me estaba esperando con un beso y me dijo que me amaba y que me daba otra oportunidad. Ya sé que es una locura que yo esté acá contándote toda mi intimidad. Es una locura, pero de alguna manera u otra el sueño a mí se me cumplió. Daniel somos, ¿no? Daniel, sí, Daniel. Mirá, Daniel, la verdad que me sorprende lo que me está diciendo. Me parece que... más que nada es una casualidad lo que pasó, ¿no? ¿Una casualidad? Nada que ver, o sea, no. Yo vendo agujas, vendo hilo de coser. No, imagínate que si yo vendiera sueños de verdad, no estaría acá viviendo con mi abuela como vivimos. Pero de todas maneras, loco, me alegro que estés bien con tu mujer ahora. Te deseo suerte. Gracias. Vamos todavía, abuela. Vendí un sueño. Sí. No sabe la cara del pibe. Me dice, que me estaba separando de mi mujer y viste que yo te dije que ese colectivo tenía algo. No sabía si llorar o reír. Dice que cerró los ojos, contó 10 segundos y se le arregló la vida, abuela. Estoy re contento. ¿Vos te das cuenta? Todavía hay gente que cree. Así parece, nene. Y hace muchos años que he comprendido que los hombres han perdido la capacidad de soñar. Aunque cada vez sean menos, parece que todavía están los que creen de corazón. Los que creen que todo es posible. Es buenísimo. Sí, la verdad que sí. Che, abuela, ¿y vos cuántos sueños vendiste antes de jubilarte? Qué sé yo, más de 3000. ¡Wow! 3000 sueños. Yo debo andar más o menos en... Ponle 150. Bueno, no está mal para un principiante. Anda a atender. Me parece que hoy es tu día de suerte. Buenas noches. Usted va a pensar que estoy loca, pero hoy iba al trabajo cuando usted subió al colectivo. Bueno, cuando llegué a mi casa, me pasó...